Saludo a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de SnowRunner, donde vamos a continuar con la temporada 9. Y ya parece un poco como ya enfocando el final, ¿no? Ya intentando finalizarla. Que nos ha llevado nuestro tiempo. Hemos hecho más de 25 capítulos. Ya sabéis, aproximadamente entre 2-3 horas de capítulos. O sea que la aventura en sí, la temporada en sí, en cuestión de contenidos, en cuestión de tareas que hacer, es bastante larga. Y además, aparte, he tirado yo bastante tiempo por preparando un poquito las cosas, como ha pasado ahora. Y eso que esta tarde he tenido lío por una cosa que se nos ha quedado pendiente esta mañana con el WRC. Y bueno, pues si empieza otra nueva carrera, ya lo explicaré en otro momento. La cuestión es que ahora tenía pendiente aquí pues organizar un poquito las cosas para las diferentes misiones que nos quedan. Nos queda la del oro, la de la plataforma petrolífera y la otra era la de las cargas enormes. Bien, nos dirigimos con el ZIC hasta la plataforma petrolífera y allí vimos que en un principio nos pedían dos cosas. Una, llevar cemento y madera, que es lo que vamos a hacer primero. Y lo segundo es ya allí coger una carga. No me acuerdo ahora el nombre exacto, pero pese a que no decían nada de grúas, vimos que había un enorme contenedor tirado ahí, ¿no? Una plataforma de prospección o no sé qué. Yo pensaba que al principio que sería algo así como que vas allí, desmantelas, sale un remolque precioso y te la puedes llevar, y por eso pillé el otro camión. Pero tal y como nos lo proponen, no parece que sea eso. Entonces, vamos a utilizar este camión. Vamos a llevar la carga que tenemos que llevar, que son dos de cemento y dos de madera. Y de hecho estamos aquí donde se hacen las cabañas, porque trajimos madera que no se nos sirvió para hacer las cabañas, porque eran de otro tipo. Y dejamos aquí un par. Entonces vamos a aprovechar a coger esas dos de madera y a coger cemento. Cemento lo cogeremos de la estación de tren, ¿vale? Lo que has tardado, cabrón. Vale. Entonces aquí hemos dicho, cogemos la madera, tenemos estas dos de madera, que son las que necesitamos llevar, y ahora tenemos que ir al... Vamos a subir un poco el bol. Tenemos que ir a la estación, al almacén de la estación, y coger las dos baldosas de cemento, ¿vale? Luego nos tenemos que dirigir hasta la granja para dejar esta carga. En un principio he estado preparando un poco, pues eso. Ya veis que el camión estaba lleno de combustible. Teníamos ahí el scout con la cisterna. He dejado de camino, porque ahora nos vamos a meter hacia... Nos vamos a meter hacia el interior. Y como nos vamos a meter hacia el interior, en el otro almacén, pasado el túnel, tenemos una cisterna. Pero por si acaso me he llevado el brigadier, por si lo necesitábamos, ¿vale? Aparte de eso, pues yo por si las moscas me he llevado el Derry Special. Le he vuelto a poner la grúa gigante, la grúa grande, y en caso de que haya que cargarlo, que lo cargaríamos aquí, en caso de que nos digan que hay que cargar esa carga y no podemos cargarla al vuelo, pues ya tenemos ahí el Derry Longhorn para... O sea, el Derry Longhorn, el Derry Special para intentar hacerlo. Entonces, entre mitos y flotas, al final, llevar los vehículos, dejar las cosas más o menos preparadas, al final se tarda, quieras que no. Por eso digo que llevamos 25 capítulos de esta temporada 9, pero fácil podían haber llegado a ser alguno más. Pero muy fácil, además, Lo que pasa es que de esta manera nos hemos ahorrado en muchas ocasiones el andar... Bueno, con capítulos vacíos. Ya tuvimos alguno, que no conseguíamos hacer absolutamente nada. Otros que han sido más productivos. Mucha misión, digamos, no extremadamente complicada, pero sí que largas. Mismamente las de las cabañas se hacían largas. Al principio intentando mejorar el taller para poder tener digamos, remolques y para tener un montón de cosas. Luego las cisternas de agua, iba a decir yo. Sí, bueno, las cisternas de agua, porque no, las torres de agua.
Ha habido muchísimas cosas que hacer. Las misiones, propiamente las misiones de llevar agua, han sido quizás un poquito las más tediosas, que llevaban su tiempo. Hay algunas partes que están bien planteadas. La implosión que tuvimos aquí, ¿verdad? ¿Os acordáis? Al final, en general, el mapa está muy bien. Sigo encontrando algunos caminos por ahí desperdigados, pero ya se ve que es un mapa muy diverso, que nos podemos mover un poco por cualquier lado. Aquí un taiga, por ejemplo, sería el rey de la barraca, porque prácticamente podría ir por cualquier puñetero lado y podría atajar y podríamos hacer un montón de cosas. Así que para evitar eso han sido un poco tramposetes. Si analizamos que hay un montón de atajos y un montón de caminos que a veces no aparecen en el mapa y no nos damos cuenta, sí que luego cuando estamos conduciendo y no llevamos el marcador cada 5 metros, pues no son pocas las veces que nos hemos despistado porque nos hemos colado por un sitio que no era, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el mapa es rico en opciones, pero cuando intenta ser original, digamos, intentar hacer un atajo un poquito sui generis, no es tan fácil este mapa. O sea, hemos visto mapas en los que hacerse un atajo era más fácil que aquí, ¿vale? Nosotros ya hemos hecho eso de meternos entre los árboles para atajar un camino. O aquí, si en la zona quemada te encuentras de esos tocones que son una auténtica agonía. Y en otros lugares o te encuentras desniveles, te encuentras rocas, te encuentras bloqueos, árboles estratégicamente colocados para que tú no puedas pasar con ningún vehículo. Hemos encontrado también un poco de todo. Es decir, el mapa tiene una gran diversidad de caminos, pero no deja tanta libertad a la hora de trazar por donde te apetezca, ¿no? Así que ya digo, el cambio que puede ser muy útil en este mapa puede ser el taiga, si no es el más útil en cualquier mapa, pero en este mapa podría ser especialmente útil porque es bueno en todos los terrenos y da igual que le pongas un camino con mucho barro, como un camino con mucha piedra, como un camino lo que quieras, que el taiga suele ser muy muy eficiente en ese tipo de terrenos, ¿no? No hemos optado por una vez, hemos intentado ser un poco fieles al concepto de mapa en América, vehículos americanos. La única excepción ha sido el ZIC, pero bueno, un poco por la gracia de tenerlo ahí. No sé a raíz de, a salto de qué lo tendríamos ahí. Y le vi el potencial de poder ser un buen vehículo de transporte de combustible, porque estábamos probando el Ford, no nos convenció. Hemos probado algún otro vehículo que no tenía remolque y tampoco nos vale. Y al final vimos el ZIC como una alternativa al Scout o al propio Land Rover. Si bien también tenemos esos vehículos con el remolque explorador, pues bueno, haciendo su trabajo muy bien. Siempre nos ha sacado. Es una de las cosas que también este mapa tiene como problema, y es que si tiene una gasolina muy bien puesta y luego tiene una carretera muy 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 cómoda, no todo transcurre en las inmediaciones de esa carretera, aunque en los últimos capítulos la verdad es que nos ha ahorrado muchísimo tiempo plantear el camino siempre por esa zona, porque la verdad es que se ataja mucho. Cualquier camino de estos, al final tardas más. Pero bueno, ahora mismo tenemos una configuración de vehículos, tenemos una pedazo de señora flota de vehículos que no supone ningún problema ir por ningún lado. La verdad es que hemos encontrado una buena combinación. Mismamente este CAT, que se ha comportado a las mil maravillas cuando no teníamos mucha fe en él, por algún motivo. También el Paystar, el 5600 TS, que ha funcionado bien. El propio Derry Special también ha sido bastante destacado. Y de hecho, nos ha dado la sensación de que los clásicos no tenían una ventaja clara con respecto a estos vehículos, ¿no? Porque estos al final se han comportado tan bien que eran incluso más eficientes, ¿no? Tenemos ahí el Longhorn, lo tengo. No, ya, al final lo he bajado, sí. Estaba con la duda, de si me había dado tiempo a bajarlo a la mina para coger la carga enorme. En principio está ahí. Tendremos que intentar acercar, quizás, tengo que mirarlo,
todo dependerá de lo que consuman subir, porque si llegamos al almacén con él, si la ruta va para el almacén y llegamos al almacén con él, podríamos intentar repostar ahí y no tendríamos que hacer uso del ZIC para intentar, pues bueno, llenar el depósito, básicamente. Joder, aquí está, aquí he traído el brigadier, que lo teníamos en la otra, en el otro camino y ya no iba a hacer mucha función allí. Lo tenemos aquí, que va a ser clave porque creo que tenemos varias misiones. Por ejemplo, la del oro, hay que traer el oro o hay que cogerlo, no lo tengo claro. De aquí, de este almacén. Ahora nos dirigimos a él para... Oye, que quiero eso. Joder, macho, está fino, Porque quiero coger las baldosas de cemento, las dos que hay que coger, y ya tendremos la carga preparada para ir al otro lado. Cuando lleguemos a la plataforma petrolífera, cargaremos el módulo de prospección o lo que sea que hay allí. Pero ahora me ha venido en la... Bueno, que bueno, lo pone ahí. Equipo de prospección, no módulo. Y ese lo tenemos que traer aquí, ¿vale? O sea, al final todo pasa por este almacén. Creo que prácticamente todas las misiones que tenemos que hacer ahora vamos a acabar en este mismo sitio. Ladrillos no, baldosas de cemento, 1 y 2. Vale, tenemos 2 y 2. Luego otro vehículo que también nos ha sorprendido bastante ya en estos últimos capítulos. Así un poco capricho, porque la verdad es que lo descubrimos. No es que lo descubrimos, es que estaba en este mapa. Y me ha gustado cómo funciona el Fleetstar con el módulo de troncos largos. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, la verdad. Para engañarnos. Funcionaba bastante bien, la verdad. Mismamente el brigadier para llevar combustible. Es un poco inestable. Tengo curiosidad porque la siguiente temporada, que sería la 10. Epa, me he querido arrimar demasiado. No sé dónde es. Y luego la última era la del pueblo este y el cine y la película. No sé qué hostias estaban. Creo que estaba ambientado también en una zona parecida a Canadá. Pero como que habían puesto que era por la zona de Finlandia el mapa. O sea que combina un poco más de nieve. Aquí no hemos tenido nieve. Y eso que estamos en Canadá, ¿eh? Pero, ¿la temporada 10 cuál era? No caigo. Bueno, tampoco tiene importancia ahora, porque eso llegará en 2024. Ya podemos empezar a hacer como los estudios, las cosas para 2024, ¿vale? Lo que no hayáis visto ya, para 2024. En 2024 todavía tengo muchísimas cosas que decidir, así que hoy no tengo claro con qué empezar. Aquí en directo. En YouTube ya está preparada. Y ya sabéis lo que es. Aunque me ha costado Dios y horrores ponerme a jugar a eso, pero... Mira lo que tenía que haber ido este año, pero al final lo sustituí por Avatar, que es que no por la novedad. Me parecía más adecuado presentaros el Let's Play de Avatar para finalizar el año. Todavía quedarán unos 8 capítulos o así, porque está preparado para terminar. De hecho, me he dado cuenta de que me sobraba un día. Pero por algún motivo los programé mal. Igual o se publicaron dos un mismo día o había un hueco realmente y no me di cuenta. Porque ha bailado mucho el tema. Y... vamos a ver qué tal es llevar esto hasta allí. Bien, entonces, para ir a la granja... Vamos a ver, mapa. Para ir a la granja... Mejor sería este camino, ¿verdad? O sea, ir por...
por la estación maderera, taca, taca. Sí, ¿no? Aquí al final hay que dar una vuelta importante. Si estuviese esto. Esto tiene pinta de camino, ¿eh? Se viene. Vamos a ver, porque me ha parecido que eso es camino, ¿eh? Es otro de esos múltiples atajos que tiene este mapa. Muchos de esos son así. Eso, y todo de las placas de cemento pegando entre ellas, telita, ¿eh? Eso está relajante. Bueno, tendremos que subir. Aquí sigue el bug este, que yo creo que es por el daño. Tengo acumulado daño en un lado, en este, de algún golpe que nos dimos. Y como no lo he llevado al taller, no se ha reparado. Y propiamente la chapa no se repara. Ahora habrá que ver si el camino ese que hemos visto o que hemos intuido es un camino lo suficientemente bueno para un vehículo de estas características, que puede ser típico atajo o típico camino que le viene bien a un vehículo explorador, pero no a un tráiler. Que ya nos hemos metido en algún lío por intentar meter el tráiler donde no debemos. Confiemos que sí. ¡Ay, la piedra! Ese poste. Bueno, es un poste. No, es un árbol. Es decir, ese poste está puesto de una forma muy estratégica, veo yo, ¿eh? Vale, ahora vamos a estar en la zona donde estuvimos con el módulo. Si lo recordáis, que estuvimos dando vueltas como un cosacos y no vimos este paso. Y la verdad es que no son pocas las veces que hemos ido a la granja. Hostias, pues este paso da la sensación, porque en el otro no era malo. Pero la zona esa del barro a veces era un poco tortura, ¿no? Igual hemos encontrado aquí ahora un paso que puede ser un poco más cómodo. Vamos a hacer así. Venga, lo único que se nos está haciendo de noche. Antes, en el rato que he estado, no ha crasheado ninguna vez. O sea, hoy debe de ser un día especial. Pero no, no, esto no, al final no, esto no es un camino, ¿eh? Huevos, esto no es un camino. Esto es un. Por aquí baja el agua. Madre mía, ¿dónde nos hemos metido? Estoy viendo el tronco ese. Al río. Igual si conseguimos, lo que pasa es que llevamos un poco torcidos y meter el tráiler por esta zona, yo creo que al final no va a ser tan bueno. Joder, pero si es que el tronco llega desde el otro lado. Madre mía. No repito, ¿eh? Y ahora para no saber dónde estoy. No, es que luego aquí sí que parece que es un camino, pero no es un camino, ¿eh? Hemos hecho una cabriola. Vale, si pongo el mapa como siempre, tengo que ir hacia la izquierda.
Lo que hacíamos antes era venir por aquí, ¿vale? Sí, hemos dado menos vuelta, pero tengo la sensación de que no repito, ¿eh? A ver, al final no ha sido la parte de la copa del árbol caída, no ha sido tan problemática. ¿Qué pasa? Hay algo ahí que está tocando, me parece a mí, ¿eh? Iba a ser algún árbol. Me ha parecido ver que se movía algo por ahí. ¿Y ese tronco? ¿De dónde ha salido? Ah, vale. ¡No me jodas! Sí, sí, sí que me jode. Es el. O es la piedra. No, que estoy girando al otro lado, tío. Pero claro, tarda, tarda, tarda. Esto no es inmediato. Espérate, que igual tirando. Salió. Vale. Entonces, tarea número uno. Llevar esto. Bueno, todavía no hemos llegado. Todavía no hemos llegado. En la granja hay. Es que ya podemos tener, digamos, un poquito de soporte al tener ahí vehículos. Estaba a punto de dejar el Longhorn por aquí, pero he preferido llevarlo al lugar donde, bueno, pues nos puede resultar. Podemos ahorrar un rato, un tiempo, porque el camino hasta la parte de abajo de la mina, pues ya es que no es largo. Si íbamos por aquí, además, era más, bastante más largo, porque he ido por arriba, por donde hicimos las torres de agua, la barrera de agua, creo que era las 6 y las 7. Y de ahí hay un paso que va justo a la carretera que luego bordea la mina, de manera que hemos. No ha sido, no hemos tardado mucho. No, habremos tardado desde el almacén donde estaba hasta ahí. No es tan buen día. No es tan buen día. Ah. Me cago en la leche. A que nos deja donde estábamos atascados con el tronco. O arriba, todavía peor. Me va a tocar muchas narices, ¿eh? Vale, por lo menos no se ha quedado pillado el tema de los mods. Estaba esperando precisamente a eso, porque a veces yo creo que es en la primera pantalla donde hay que esperar, no en la segunda del menú. Bueno. Veamos dónde nos deja. ¿Verdad? Es una putada. Charles Freyhauf, un herrero americano de origen alemán, inventó el primer remolque en 1914 porque quería transportar su barco. Lo dicho, antes del árbol. Vamos a ver si. No me jodas. No ha volcado, no ha volcado, no ha volcado, no ha volcado. Lo único. Aquí no hay ningún puto. Es que esto es la hostia, en serio, ¿eh? No va a haber nada a lo que agarrarse. Igual. A ver si hay suerte. Ese árbol sí pinta. Lo habíamos pasado bien.
ha cascado, los ha puesto ahí y sin hacer prácticamente nada ha volcado. ¿Vale? Estos son cosas que tocan los huevos. Vamos a ver si nos deja antes o nos deja ya volcados, porque ya va a ser la risa. Lo de este juego ya va a ser la risa. La verdad es que cada vez estoy más cabreado con los videojuegos en las consolas. Obviamente en la que más juego, aunque este año he jugado mitad y mitad, y la que más problemas estoy teniendo es Xbox, con diferencia. Es lo malo que tiene el que su comunidad tenga feedback cero. Y sobre todo porque juega cero. Al final, la diversidad de un catálogo depende de que la gente juegue. Y bueno, esta mañana he tenido que publicar la noticia de que otro estudio, el que es, bueno, una editora que tiene los estudios que se encargaron de juegos como Pillars of Eternity, por ejemplo, pues ha cerrado. Y ahora guardas bien, ¿eh? Hijo de puta. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, puto juego de mierda. En serio. Me toca los cojones. Este lo tengo. No sé para qué tengo este camión ahí si lo tengo a cero, tío. Me toca los cojones, pero mucho. Teníamos aquí el International igual, ¿no? No, esto es un remolque. Y este es el otro remolque. El International está en el otro mapa. No tenemos soporte. Más allá del Zeke, que dudo que pueda con él. Ya, una de las cosas que, hablando del otro día del tema de analizar, una de las cosas que teníamos muy en cuenta, porque se puso muy con la tontería de los bugs y tal. Existen muchos juegos, y hay veces de ese especialista en el tema de sacar bugs, pero que son bugs inocuos. Cuando un bug, cuando un problema, cuando un juego va mal y afecta a la jugabilidad, es un problema. Y los señores de Saber Interactive llevan demasiado tiempo sin hacer ni puto caso a la versión de consolas de SnowRunner. Porque los problemas de estabilidad de Xbox se remontan a más de 6 meses, ¿vale? Nadie dice nada. No. Yo ya les he puesto un montón de tweets, pero claro, que un mismo pesado se queje una y otra vez no es motivo suficiente para investigarlo o algo así. Porque siguen sacando contenido y no he visto un update sobre craseos. Pero el juego sigue craseando, de hecho, según le dé, porque ya digo, antes he estado, habré estado un par de horas, no, igual ni eso. No ha craseado ninguna. Y ahora sí. Ay, mierda, por aquí. Bueno, por aquí no es, entre comillas. Entre comillas, ¿no? Si es que se ha quedado en un sitio malísimo. Ah, bueno, sí, es por aquí. Se ha quedado atascado en un sitio malísimo. 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 Es una puta desgracia. Y digo, esta clase de cosas son las que me hicieron abandonar el Namur, ¿vale? El que no tenga sentido. El Namur fue porque el juego en las físicas estaban muy rotas. Ahora son estos craseos que te joden la partida y luego cuando te sueltan el juego hace cosas raras. Porque ya digo, apenas he tocado un poquito el gas, ha ido para abajo, que normalmente tarda un huevo en acelerar. Ha ido para abajo, ha tocado, creo que ha tocado algo y se ha hundido. O sea, se ha dado la vuelta. Luego el punto de cabrestante que hemos agarrado no estaba girando, sino que estaba arrastrando. Cuando quieres arrastrar, gira. Y cuando quieres girar, arrastra. Matemático. Aquí no es una cuestión de la ley de Murphy, aquí es una constante. Da mucha rabia. Da mucha rabia. Bueno, al final casi prefiero tirarme la tarde jugando al Civilization. Eso no casca. Eso no se rompe. Oye, yo ahora estoy pensando, juegos de Play que nos hayan dado estos problemas de craseos y tal, no los recuerdo. También es verdad que hemos estado jugando a juegos bastante antiguos que ya están, digamos, corregidos. No hemos jugado a nada que sea hiper novedad, que yo recuerde.
No, yo estuve jugando al Teardown, estuve a punto de traerlo, pero la verdad es que luego el juego me decepcionó mucho en su concepto. Básicamente, espérate. Esperaba otra cosa de ese juego. Sí que está guay el tema de las misiones y todo eso, pero luego es como... No, no lo entiendo, ¿vale? Y los desafíos y tal, no... No lo he llegado a entender. Lo primero es intentar girar el camión, que ya digo, está muy mal puesto. No sé si tirarlo para aquí. Porque es que al estar esto en cuesta arriba, lo vamos a arrastrar. Vamos a ver si podemos... Tenemos que echar para atrás. Para coger. Es que antes hemos sido tan ladeados que yo creo que no. Llevamos como un puño. Se había quedado dada la vuelta. ¿En serio no vas a... no va a entrar a... ¿En serio no entra del otro lado? Si es... es prácticamente cuadrado. Con lo que tarda en girar esto. Ah, vale, también es un poco perspectiva, ¿eh? También es un poco perspectiva, que da la sensación de que está torcido, pero es porque el remolque está torcido. Vamos a ver, hacer una cosa. Buah, la segunda no la pillo. Vale, sí, la pillo. Vale. Damos carga porque tenemos que echar todavía los otros dos. Madre mía, qué desastre. No, está claro que no vuelvo por ese camino, ¿vale? O sea... Está claro que por este camino no vuelvo. ¿Qué anda la grúa? En serio, ¿qué le han hecho a este juego? Lo de la dirección de la grúa tampoco va bien. Vamos a ponerlo encima. A ver si me deja apilarlo tal cual así. Es un sí. Rescatamos la grúa. Vamos a ir poco a poco, venga. Es que aquí no hay nada que me haga botar así como me ha hecho botar. Es que aquí estamos pillando. Está como inclinado el... Está como inclinado el camino y te tira siempre primero hacia afuera y luego hacia adentro, ¿vale? O aquí creo que era este tronco el que nos hemos llevado antes, en plan fantasmagórico. Antes también me ha pasado algo así. Yo, cada vez que veo un tronco volando, me entra un canguelo que flipas. Porque, vamos, no son pocas las veces que por conflictos de ese estilo, a ver, que son conflictos que te hacen gracia, aunque te hacen gracia relativa, porque cuando ves que el camión vuelca, como nos pasó en Maine, ¿verdad?
Bueno, se te queda cara de circunstancia. Pero bueno, como ahora nos hemos acostumbrado. Encima, luego el tema de las marchas, tío, va cada vez peor. Se queda siempre pillado en el momento en el que decide si se va a caer o no. Antes ha sido. Creo que tiene un vuelco con el Brigadier. Y ha sido por eso, porque le he puesto esto. Lo que me ha pasado, lo que he dicho ahora, de no ha tardado nada en empezar a moverse, a empezar a acelerar. En la del Brigadier es que está, yo estoy acostumbrado en este juego, por lo menos en consola, porque no lo he probado en PC en ese ámbito. No he estado tanto tiempo jugando. Lo probé un poco por encima para ver el tema de gráficos y tal. Y probé la versión de la tienda de Xbox, que igual tampoco es representativa. Y tiene como un proceso, un poco como el input lag, o sea, el input lag, como un turbo lag, ¿vale? Que es como, ahora voy. Y no es cómodo en algunas circunstancias. Y en ese caso, por ejemplo, si no llega a ser porque se ha quedado ahí dudando de si le estaba dando al gas, que sí, o no le estaba dando, que era que sí, pues ha decidido que era mejor caerse. Y se ha caído. Siendo una cisterna con el Brigadier, había que rescatarlo, ¿vale? Entonces luego, pues eso, he ido hasta donde estaba el otro, he cogido el remolque, me lo llevo al otro lado. Al final son tareas extra y tiempo extra. Ya digo que entre los claseos, que antes no me ha pasado, menos mal, y los vuelques raros que no te esperas, con las acciones raras que no te esperas, pues la verdad es que se tarda el triple de tiempo. Y encima otra vez se ha hecho de noche. Que por cierto, nuevamente ha coincidido que el craseo se ha producido en ese momento en el que que hace el paso del día a la noche. Que estoy intentando evaluar si puede tener algo que ver con el ciclo día-noche, lo que hace que casque. Que entra en algún conflicto, tira el error y se queda tan ancho. Vale, aquí ahora la cuestión es, ¿dónde tengo que dejar esto? Ahí dentro y ya está, ¿no? Y me puedo meter ahí dentro alegremente, o... Lo veis, ahí tengo la grúa con el... Con la caja. Lo vamos a intentar dejar. Estoy por mover el ZIC, obviamente, porque está justo en la zona donde podemos intentar llegar. Pero bueno, igual con un poco de suerte. Es que da la sensación de que por ahí está mejor. Sí, vamos a detener el motor, cambiamos. Es que me da la sensación de que por ahí se va mejor. Por donde está el ZIC es donde hay una especie de paso. Y aprovechamos. Apartamos esto un poco. Vamos a tirar esto para atrás. Espero no haberme quedado atascado ya. Y ahora vamos dando un poquito de vuelta para coger esa zona que está un poco elevada, porque cuanto más se hunda el camión, en barro además, más complicado se nos hace. ¡Gira, alma de cántaro! Tanto fue el cántaro a la fuente que acabó llenando esto de agua. Vamos a ver, gestión de carga. Una, dos, una y dos. Vale. Nos queda lo de la plataforma de prospección. Gracias, Saber Interactive, por poner que no se necesita grúa. Porque yo aquí no veo que se pueda coger al vuelo. No se puede cargar al vuelo. Por tanto, hace falta una grúa para esta misión. Y no aparecía el indicador por ningún lado. No lo indica por ningún lado. ¿Vale? O sea, menos mal que vinimos con el ZIC a comprobarlo, porque vinimos aquí alegremente con la carga y tendríamos que estar ahora buscándonos las castañas para poder cargarlo. Yo, como he sido previsor, pues he dicho, me voy a traer el derry con la grúa grande para coger la carga. Y luego, como tenemos que traer dos y dos, es un remolquera, y bueno, y traernos con trailer, porque podríamos haberlo traído con un semirremolque y estaríamos ahora tremendamente jodidos.
Espérate, mejor. Madre mía. Vamos. Gira. Hombre, a ver. Por poder podríamos ponerlo aquí. Y deberíamos de poder. Y yo creo que está en posición. Una grúa, esta grúa es espectacular, ¿eh? Pero, bueno, a ver, si lo pongo así, luego le meto el campo de visión. Muy buenas, Cerealita. Bienvenida. Segundo. Segundo craseo de la jornada. Menos mal que antes no me ha craseado. Y ahora a ver cuánto tiempo, a ver dónde nos deja, por el amor de Dios. Por cierto, Cerealita, me comentó ayer Skyman que si te interesa realmente, no te cortes. Si vas a jugar al Motor Town. Te apetece. No pudiste hablarle. No, es caso de que haya algún problema. No te preocupes, que se hará llegar. Lo tienes en Discord, si te apetece. No sé si estabais buscando en Discord o en Steam o lo que fuese. Mira, en Steam no sé si lo... Creo que sí. No sé si lo tengo. Ah, que necesitaba él. Vale. ¿No podéis mandaros susurros por aquí? Pregunto, por concretar mejor las cosas. Sí, a ti sí se te puede. Bueno, no sé. Sí, claro. Bueno, lo digo así claro, como si fuese una persona que de normal hubiera optado por tener Discord. No tengo canal propio. Vale, no tengo canal propio. Simplemente tengo un usuario. Ah, vale. Vale, estamos... Señores de Saber Interactive, arreglen esto. Dos claseos en una... Bueno, dos claseos en esta. Dos claseos en la de ayer. Tres claseos en la de ayer. No se puede jugar así, ¿vale? Porque además el guardado... flaquea. Y bueno, ya descarto que sea el tema del ciclo día-noche. Porque nos ha pasado en un momento en el que ya es de día. Vamos a hacer otra vez la jugada de antes. No sé por qué es. Porque además es en esta ocasión, a diferencia de las otras veces, nos ha pasado... durante el modo foto. O sea, ya no sé qué puede ser. O sea, no tiene... Algunas veces que hemos dicho, si se le busca una lógica, igual si encontramos una lógica, si se puede evitar, que no tenía pinta, ¿no? De que pudiera evitarse. Pero por algún puñetero motivo, esta venga a crasear. Y ya está. Bueno, vamos a dejar granulado.
Vamos a ver si es eso. ¿Vale? Haría mucha gracia que hubieran puesto opciones que son mejoras visuales y de contexto y todo lo demás. Y sean esas putas mierdas de AMD las que estén haciendo que esto casque. Sería la... No confiéis nunca en los productos AMD, son todos una puta mierda. Oye, pero es mucho más barato que una Nvidia, ya, pero por algo es. No, no, aquí nos regalan duros por pesetas. O dólares por euros, no los regalan, no sale al cambio. Y bueno, a vosotros os da... Ahí no sé, yo no noto diferencia. Ya digo que el parche de Next Gen fue la mayor patraña que hizo este estudio. Se agradecen los 60 frames, pero no se agradece que no se vea, ¿sabes? Que el 4K, ¿para qué? Y el... Va, no lo he puesto bien. Lo voy a poner detrás. O sea, lo voy a poner un poco apartado porque la grúa necesita cierto espacio para poder hacer la carga. Y... No, ¿qué coño? Esto está anocheciendo. Es el ciclo día-noche. O sea, hemos hecho el cambio. Cuando estábamos entrando, hemos hecho el cambio y lo hemos puesto a las 6 de la mañana. No son las 7. Son las 6. Es el ciclo día-noche. Está rotísimo. ¿Qué han hecho? Va a ser el ciclo día-noche, ¿eh? El cambio de... Hostias, ahora igual me he pasado. Igual lo he puesto muy lejos. La grúa tiene alcance, ¿eh? Pero... ¿Sí? Y ahora le doy el campo de visión un poquito más. Es el modo foto. También. Madre mía. Pero esto es no se puede dejar un juego así. Ya digo, ¿eh? O sea, la única consola que me está dando problemas de craseo en 2023, quizás este año la plataforma que menos he jugado ha sido PC. Quizás. Entre Play y Xbox, ya he dicho, a pachas. O sea... Sí que SnowRunner puede haber seguido siendo el juego que más he jugado este año. Junto a Gran Turismo, quizás. ¿Te dio craseos? No recuerdo excesivos, hombre, obviamente. Más, o sea, tantos como hemos tenido esta semana con SnowRunner, nunca. Pero es que nunca. Nunca, está rotísimo. En el tema del World Rally Championship, lo que he comentado. Esta mañana hemos empezado otra vez el modo carrera. Por el tema del problema que han generado con el último parche. Codemasters rompió el modo carrera. Pero resulta que me da la sensación de que el modo carrera está roto. Antes bien has guardado cuando he volcado, ¿eh? Porque estábamos eligiendo lo de los coches y lo del benefactor y tal, y había una prueba
había una prueba que era la del H2FWD. Y estaba yo como diciendo, me suena que tengo que hacer algo ahí. O sea, suena que tengo una carrera de esas. Vale. Resulta que lo primero que teníamos que haber hecho es, aparte de la prueba con el Fulvia, que esa ya nos la conocemos, teníamos que haber hecho una primera prueba con el 309, con el H2FWD. Antes de nada. Es el mapa. Es el mapa. Está roto el mapa. Está roto el mapa, señores de Saber. Gracias por dejarnos un juego roto otra vez. Es el mapa. Es cuando enfocas a una determinada zona, ¿vale? A ver, estas cosas se tienen que... Lo que me hace gracia es que en un principio esto está conectado al Xbox Live, tiene reportes de errores. Bueno, pues oye, mira. El bugardo. Sí, pero es que crashea el juego, ¿vale? No, esto no es tolerable. Esto no es tolerable. La gente ahora mismo está toda la gente muy emocionada con ay, es que mi consola. Pues mira, ¿dónde está tu consola? No sirve de mucho. Digo, al final va a haber que recuperar un poquito la cueva del Barsajón. Ya sé que no me gusta polemizar y hablar de temas trending, pero sí me gusta dejar las cosas claras, porque lo que he comentado siempre es que tengo muchos años en mis espaldas jugando a videojuegos. Entiendo cómo funciona un proceso de desarrollo, entiendo cómo funcionan algunos motores gráficos, entiendo cómo funciona el tema de las versiones. No, estuve explicando que es un hotfix y no un hotfix no es un mes de espera. O sea, eso no es un hotfix, eso es un update y ya está. Es un update rápido, pero es un update. Un hotfix tiene que tener... No sé si tenía incluso un periodo de 24-48 horas para poder ser ejecutado. Entonces, cuando utilizaron el término hotfix los de eSports WRC, con el tema de la actualización 1.4 y la ruptura o el bloqueo, como lo han llamado ellos, bloqueo del modo carrera, eso no es un hotfix, porque ya el comunicado llegó tarde. O sea, el comunicado llegó cuando tenía que llegar el hotfix. Es evidente que no tenían la solución. Desde el día 1 la gente se estaba quejando. Nosotros no nos estuvimos quejando porque no estuvimos haciendo el modo carrera en esos días. Casualidad. Porque estuvimos con el tema de los momentos, recordemos. Estuvimos haciendo lo de los momentos y digamos que fuimos un poco a nuestra bola. Luego fue cuando intenté recuperar el modo... Cuando intenté volver al modo carrera, cuando me di cuenta de que estaba roto. Y eso fue el sábado. Y el parche salió martes. Puede ser. O sea, habíamos estado ahí 4 días con el tema de los momentos. Que teníamos, estábamos haciéndolos todos y tal. Vale. Se te queda cara de tonto, ¿no? Cuando pasan esas cosas, de decir, hostia, ¿y esto por qué? Y era un craseo. O sea, ibas al calendario y el juego craseaba. Entonces lo que tenemos que hacer es, si hacemos captura, no podemos aumentar el punto, la distancia. No se puede aumentar la distancia. O sea, se puede hacer la foto, pero no se puede aumentar la distancia. O sea, es... El problema está con algo que hay en este escenario, en esta parte del escenario. Que cuando aumentas, será que tira mucho de todo. Al final, los ajustes estos que hemos hecho no sirven, no es el problema. Mira, si es que encima no ha guardado ni esto. Esto es como ir a una residencia de ancianos y contar una historia a gente que tiene Alzheimer, tío. No se va a acordar nadie
Pues no tienen memoria. No, no se queda la partida guardada. Es decir, la mejor manera de conseguir que guarde ahora es que vuelque. Si vuelco, guarda. Si vuelco, guarda. O sea, vamos, automático. Vamos a ponerlo recto, por Dios. Y quiero sacar la foto de cómo estamos cargando el camión. Entonces lo que voy a hacer es, en lugar de mirar desde la grúa hacia allá, lo que voy a hacer es igual al revés. Iba a decir, cuando doy el curso a la derecha, esto que rote hacia la derecha. Muy bien. Y no llega. Nada, sacamos la foto tal que así. Pero lo que quiero es que quede ladeada para que entre en la miniatura bien. No toco el campo de visión, ¿eh? Vale. Buenas, Nico. Bienvenido al Craseo Gate. Aunque hemos detectado un motivo por el cual crasea. Apilamos la carga y ya tenemos que llevar esto al almacén. ¿Prefieres croqueta a craseo? Hombre, por lo menos cuando hago la croqueta, el juego guarda. Si no, me las veo para... No, pero bueno, de lo malo malo, al final le hemos buscado un poco el motivo. Aquí hay algo que hace que crasee el juego. ¿El qué? Ni puta idea, pero... Pero cuando hemos estado intentando hacer la foto, ya cuando así es, ahí ha sido como muy, muy evidente. Vamos a mirar para otro lado. Digo que en líneas generales no le estábamos cogiendo mucho el punto de por qué crasea. Porque antes ha craseado ahí arriba. En algunas veces pasa con la cámara interna, otras veces con cualquier otra cosa. Estábamos buscando un poquito el por qué. Una de las cosas era el tema del... Tengo la sensación de que algo del cambio del ciclo día-noche, el cambio de iluminación, se pierde. Y a veces crasea por eso. Ahora hemos visto que cuando abríamos, digamos, la vista de la cámara de fotos, si abarcaba demasiado, craseaba. O sea, que es un tema de memoria, ¿vale? Y antes, por ejemplo, jugando al World Rally Championship, o sea, al WRC, que es lo que os estaba comentando, que de primeras nos hemos dado cuenta de que no habíamos hecho el primer trofeo extremo. Bueno, realmente... Tío. Nos hemos dado cuenta de que había algún problema, ¿vale? De que algo no me cuadraba con el H2FWD, porque nos estaba exigiendo hacer una prueba que no encontraba. Luego he visto que lo estaba mirando mal porque el... En inglés sí que lo pone al principio, pero en castellano no. Lo pone después. Y es lo del desafío extremo, o sea, el rally extremo. Lo que siempre hemos hecho.
Bueno, me he dado cuenta de que el rally extremo estaba justo el día siguiente o la semana siguiente del evento del Fulvia. He dicho, bueno, pues como apenas hemos hecho nada, me voy a hacer la del Fulvia y la otra del Rally Iberia en corto y lo hago y ya está, porque en el fondo esas son de acabar, no importa el resultado. Pero voy a hacer ese rally, el del trofeo extremo, porque necesitamos los puntos para el desafío del benefactor. Lo he hecho, he conseguido 18 puntos por un segundo puesto y no suma ninguno. Y me he quedado con la cara de... Es que para esto me importa tres cojones todo. ¿Para qué coño voy a estar haciendo yo un modo carrera? O sea, una serie con el modo carrera de un juego que primero se rompe y segundo está... Y segundo, lo que está roto. Macho, tenemos una potra eligiendo juegos que flipas, ¿eh? Llevamos un año... ¿Qué año más rico de videojuegos? Sí, el que no... El que no sale roto se rompe después. No me jodas. Es acojonante. Jugamos a Redfall, salió roto. Jugamos a Forza, se rompió en la primera actualización. El WRC, roto. El SnowRunner, se ro medio roto. Joder, macho. ¿Tengo un ojo? ¿Y estos son los que han comprado Activision? Van a salir bonitos los Call of Duty. Pero no es que me importe porque no los juego, pero vamos. Pero, joder, mal augurio, ¿eh? Y bueno, y Starfield tampoco salió bien. Así que... Bien. Se está poniendo un día precioso, ¿eh? Panorama. Ya, aunque es todo muy casual, pero yo hablo desde la perspectiva de que tengo tres plataformas y solamente estoy encontrándome errores gravísimos en una. Y ya lo he sugerido hace tiempo. Como la gente no tiene el valor de decir, oye, tenemos un problema en esto. Cuando vi que el problema del WRC era común en todas las plataformas, me dio igual. Pero por lo menos ahí se vio que la gente se quejaba. No vi a nadie de Xbox quejarse. O soy solo, soy el único tonto que lo está jugando. O los tienen cuadrados. Que bueno, en el tema del Forza ya sabemos que lo que es la Builders no lo está jugando nadie. O no debe de estar jugando nadie. Bueno, ya ahora debería de estar solucionado. Y con el mando no he tenido problemas en hacerme unas cuantas más. Bueno, unas cuantas más. Creo que desde que dejé de jugar habré hecho... Dos, cuando era algo que, vamos, me encantaba hacer. No paraba, era un no parar. No sé, como lo del EA Sports WRC pinten bastos como parece que sí van a pintar, otra serie que se va a ir al agujero, al zulo, y nos buscaremos otra cosa. O sea, juegos tengo. Juegos tengo, juegos de conducción tengo. Podemos volver a Gran Turismo, que han metido cosas nuevas. Podemos volver a Forza, a ver si podemos jugar el modo Builders. A ver si podemos jugar el modo Builders, aunque sea con el mando. Me pareció muy casual que los problemas, sobre todo, se me diesen cuando estaba jugando con el volante. Son cosas que a mí personalmente me crashea la cabeza cuando estoy jugando con el mando y todo va bien, pongo el volante y crashea, dices, no entiendo nada. Este contenedor busca volcarse, ¿eh? Busca tirarse al suelo, ¿eh? Es un poco delantero del Madrid, ¿eh? Vale.
Ya digo, con eso de los autorregalos por Navidad, ¿no? Ya me he hecho mis autorregalos. Todos son juegos de PC. Absolutamente todos. Es por aquí, ¿verdad? Porque ya no me fío. Sí. Hostia, se ha puesto el puto remolque en el medio. Aprovechando las ofertas de Steam. Aprovechando las ofertas de Steam, me he pillado los, ya dije, los dos Divinity Original Sin 1 y 2. El Vampire Survivors con todos los DLCs. Que tendré que volver a empezar. Y el Constructor Simulator. Luego instalé, que lo cogí de oferta hace un par de semanas, el Dragon's Dogma. Lo he probado un poco, me parece curioso, me parece curioso. O sea, el Dragon's Dogma 2 tiene muy buena pinta. Hostias, ¿eh? Igual este contenedor pesará más de lo que estoy pensando, porque parece que está hueco. Pero viendo lo que le está costando subir las cuestas a este camión, intuyo que esto de aquí no pesa poco. Por lo menos en las zonas así un poco bacheadas, le da por levantar un poco el morro, va como un poco con la dirección suelta. Eso indica que el peso sobre la quinta rueda está siendo bastante alto. Vale, pues vamos a la dirección del taller. Bueno, el taller. El almacén del tren. Es almacén del FEM, ¿verdad? Vamos para allá. Digo, tiene pinta de que este cacharro pesa un huevo. Vamos a dejarlo. Igual nos podemos plantear hacer la misión del Longhorn. No, no iba a decir, me estaba dando cuenta de que estaba intentando ir con las ruedas por fuera y esto, como lo inclines mucho, igual nos hacemos una croqueta. Y lo que tengo ahí adelante para ayudarlo es el Brigadier, no es el vehículo más inteligente para hacerlo. Ya, ha salido el agua. Creo que pesa mucho, ¿eh? Cuesta mucho, bastante moverse. En superficies que se deforman y que se hunde un poquito el vehículo, tiende a quedarse un poco atrapado. Ya las otras. No,
este espacio queda bien. La putada del bug del... o del... de la textura no encontrada del, del espejo. Veo los observatorios y me acuerdo del Firewatch, tío. Qué juego más bueno. A ver cuándo... Hostias, ¿cómo se llamaba el que iban a hacer ahora? Que tenía pinta de ser igual, pero en otro sitio. O muy parecido. Un poquito más sobrenatural, si no recuerdo. ¡Hala! Vale. Bien hecho, otra bala esquivada. Hemos aprendido la lección. Esperemos que podamos llevarnos bien con los lugareños a partir de ahora. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí para...? Vale, negocio serio. Es el oro. Que esto es que no sé lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer con esto? Entrega en el almacén de la estación. ¿Está todo en el otro lado? Vamos a dar la vuelta. ¡Upa! ¡Epa, epa, epa, epa! No había visto la rampa. Vale, ahí es donde hay que dejarlo. ¡Ah, amigo! Vale, ahora lo veo. Vale, pues vamos a hacer esta también. Igual... O sea, esto sería por aquí arriba todo el rato. En un principio no es una ruta... No sé si es... No sé, no sabría decir si es larga o no, ¿eh? Luego tendríamos que llevar, si no recuerdo mal, son dos cargas enormes. Es un... A mí lo que me preocupa es si este camión va a ser capaz de... Es que estoy por esperar a traer el Longhorn y hacer... Porque el Longhorn es un camión que tiene bastante más autonomía que este. Y también consume más. Vamos a tirar con este, a ver qué tal. Tenemos que traer 8 de oro. Bueno, lo demás es que esto igual se podía ahorrar muchísimo si hiciésemos un convoy con esto y un camión doble. O con dos trailers. Se podría hacer de una. Pero como me da la sensación de que si lo hacemos todo de una, igual nos quedamos con un último capítulo muy, 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 muy corto. Aunque tenemos un par de tareas por ahí pendientes de recoger.
Vamos a ver qué tal eso de coger el oro. De primeras, creo que necesitamos un camión como este para poder ir y cogerlo. El Longhorn no nos valdría porque no tiene grúa. Y me ha dado la sensación de que el oro está en el suelo. O sea que son de coger. En esta ocasión no me he fijado, me da igual. Antes no nos ha puesto que necesitábamos grúa y sí la necesitábamos, ¿vale? Vamos a intentar economizar en la medida de lo posible el combustible. Necesitamos. Tenemos que haber repostado igual, ¿eh? Aquí a la derecha. Es que en un principio este camino malo no es. Sí que creo, me suena que hay un par de puntos un poco tocapelotas. De esto. Ah, la pendiente igual, para subir a la mina. Pero era una zona mala en general esta. Me he dado cuenta de otra cosa. Podría tener que ver con el tema de los claseos. El tema de alejar la cámara. Pero bueno, antes he estado con la cámara bastante alejada. Yo sigo dándole vueltas, ¿eh? Si a veces veis que parece que estoy divagando, es que en el fondo pienso en mil cosas a la vez. Y. Y ahora mismo estoy preocupado por el funcionamiento del juego, porque. Pero bueno. Necesitaríamos llegar con en torno a 140, estaría bien. Sube como un titán esto, ¿eh? Por aquí había que girar a la de. Era por. Ah, no, nos hemos metido. No, está bien, es por aquí. Vale. Si no me hubiera metido por este lado. Sé que aquí, aunque esta parte de aquí no parece carretera, sé que había que meterse en algún punto, había que atender a un cruce que había que girar a la derecha para ir hacia la carretera de la mina. No, carretera. Bueno, durante un tramito va a ser carretera. Hasta aquí.
Vamos a ver si sube esta cuesta. Y aquí hay una zona justo abajo del todo. Hay una zona muy jodida. Pues está llena de barro. Y es un barro pegajoso. Demasiado pegajoso para poder creer que es barro. Porque es una de... Se queda ahí clavado el camión cuando hace el... Justo el movimiento este de plan y empieza a subir. Ahí es como que plas, se queda pegado. Siempre me acuerdo de que este tramo se hace larguísimo. Dices, estamos ahí. Y no llegas, y no lo ves, y no lo ves. Ahora es cuesta abajo. Curva izquierda y estamos en... Bueno, no. Hasta la curva izquierda no estamos entrando realmente en la zona de la mina. Bueno, igual hay suerte. Llegamos relativamente bien porque luego las partes que son cuesta arriba, salvo este tramo de aquí, van a ser cuesta abajo. Y hemos tenido unas cuantas cuestas arriba. Ahí está el oro. Pero tenemos que cargar y para eso necesitamos gastar más combustible. Y que son 8 de oro y ahora aquí no. Aquí hay 8. Aquí veo 5. Si se sumar 5 no son 8. Bueno, David. Tiramos la carga. ¿Dónde? Me faltan 3. Buah, ya las han robado. ¿Qué coste? Y no he sido. Ven aquí, que te pesco. Pues... quería llevar 4 y 4. Pero llevamos 5. Andando, Alan. No sé, ¿cómo va la cosa? Pues que me han dicho que tengo que coger 8 de oro y solo encuentro 5. Ah, amigo. Vale. Están en otro sitio. No, ya están. Hombre, según. No. Que son en dos almacenes distintos. Son dos almacenes distintos. Así que yo creo que hoy, por el tiempo que tenemos, lo que haremos será entregar esto e intentaremos llegar hasta aquí. ¡Hostias! Si aquí es donde estaba el CAT, ¿os acordáis de esa carretilla elevadora que no usábamos? Pues ya que no la usábamos, la he vendido. Pues ahora resulta que ahí era donde estaba. Bueno, da igual, tengo grúa. Si no, puedo comprarla de nuevo, ¿eh?
Pero... O sea, faltaba la frase de... ¿Y esta carretilla elevadora para qué está? Para eso está, Ramón. Pues... A ver si no se puede comprar. Al final lo que pasa es que la ha vendido no porque necesitáramos dinero, sino para no tenerla ahí. Si no íbamos a tener un vehículo que no sirve para nada. Pero si ahora que no me venga ningún bandido ni la sota de bastos. ¿Para cuándo la build? De la sota de bastos. Que yo quiero ver la sota, las historias de la sota de bastos. Mira que me compro el Elden Ring solamente para hacer la saga de la sota de bastos, ¿eh? O que me da que lo dropearía antes de llegar ahí. La verdad. No, el año que viene queremos traer unos cuantos RPGs de nicho. Que van a ser los Divinity, el Original Sin y el Original Sin 2, el Baldur's Gate 3. Y lo que no sé si hacerme la del Dragon's Dogma, porque el 2 sale en marzo, me tienta mucho. Pero es que también sale en... Vale, sí. En febrero sale el Rise of the Ronin. Claro. Se me acumulan muchos ahí de golpe. Pues no, tampoco es cuestión de coger ya de primera zaga todo. De hecho, tendría que jugar para cogerle el punto a Tecmo, o sea, a Team Ninja, tendría que jugarme el Wulong. ¿El mismo día es? No, uno es en febrero. El Rise of the Ronin es en febrero, creo. El Dragon's Dogma 2 sale el 22 de marzo. Bueno, según para quienes son amantes del género de RPG, sí, la verdad es que sí. Y los que no tengan nada acumulado, ¿eh? Porque luego no nos olvidemos de que en algún momento jugaré, intentaré jugar a Starfield. Digo intentaré porque no prometo nada. Porque lo que probé no. No. Igual tengo que tener un poco más de paciencia con él porque en el fondo sé que los juegos de Bethesda suelen tener inicios lentos. Ya, si recordáis, el Fallout 3. El inicio era muy what the fuck, es una de qué y ahora qué. Y me acuerdo de la primera partida que me, yo qué sé, igual estuve 3 horas explorando por explorar y liando la parda en un instituto que había cerca de Megaton. Porque porque me acuerdo que esa primera partida además fui a Megaton. Vete a Megaton. Y va, vale, voy a Megaton. Te pierdes por ahí porque es muy habitual perderse en Fallout. Y cuando llegué a Megaton, se liaba la gorda con el sheriff del lugar. Se andaban ahí a disparos y me mataron al sheriff. Y el sheriff es el que te da la primera misión. Claro, dije, pues me voy de aquí. De hecho, me echaron. Porque fue de estos disparos perdidos. Yo es una de, ah, mira, si también puedo disparar. Disparé y le di a él. Mala suerte. Si le das un arma a un novato, lo más probable es que te dispare a ti. Pues claro, ¿qué pasó? Que le maté. Me echaron de Megadon, era una especie de no, no vuelvas por aquí, no te queremos ni ver ya. Pero es que este tío que ha muerto es el que me tiene que dar la primera misión. Me la puede dar alguien y me largo. No me la dieron. Claro, me quedé ahí tirado, haciendo el moñas por el yermo. Luego ya la segunda vez que jugué, pues dije, ah, vale. No lo maté, no hice nada, de hecho. Le dejé que matara él a los otros, porque en el fondo me metí en una batalla que no tenía nada que ver conmigo. Y el Skyrim también. Te mató de un melena gris. Y Skyrim también tiene un. Bueno, y el Oblivion también tienen. Todos esos juegos suelen tener un arranque muy lento, muy ambiguo. Yo ya dije que Starfield, una de las cosas que me hizo mogollón de gracia es que si te quieren meter dentro del papel de un minero que va a una mina a trabajar y a ganarse el jornal siendo una especie de despojo social del universo,
Pues que no tiene mucho sentido que según estás ahí aprendiendo a picar mineral, salgas fuera, porque te están diciendo, oh, mira, ahí estas zonas, de repente venga alguien, te lleven a ti, como no, abro que tocas una piedra y ves visiones y dices, o sea, claro, lo más normal del mundo. He tocado una cosa rara que acabamos de descubrir y he visto visiones. Pues cualquier persona lógica diría, pues este mandazo a la enfermería que este tío ya está fatal de la cabeza. Bueno, de repente te encuentras con un tío que también ha visto visiones. Y dices, madre mía, se han juntado Miyazaki y Kojima. Y de repente coge el tío y hazlo tú. ¿Cómo que lo haga yo? Es tu puta nave. Vete tú. Buenas, Skellman. Tampoco atacaron la ciudad. ¿Cómo que tampoco atacaron la ciudad? Pero ¿cómo es posible? Claro. O sea, yo en el Starfield fue una de. ¿Qué me estás contando? O sea, el guión al inicio está más forzado. Sea, así. Y te preguntan además, ¿eh? Tiene pinta. Yo dije, pues vale, pero. Tiene pinta de que dices, no, 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 ¿qué cojones me estás contando? Y me quedo aquí a picar oro, que yo no quiero problemas. Y el juego igual se acaba. Y dices, pues no quiero ir. Además con un robot que se llama Vasco y que tiene Vasco más bien tirando a poco, cabrones. A ver, esas son las típicas, ya digo, son los típicos bugs graciosos, en cierto modo. Los del inicio de los juegos de Bethesda, que suelen ser inicios poco prometedores, digamos que no tienen el gancho típico de un juego de ¡buah! Cinemática enorme, que te cagas por las patas y dices, ¡buah, qué guapo! Y todo es, a partir de ahí todo es coser y cantar. No. Suelen ser juegos bastante densos, te tiene que pillar el momento, ya dije que igual el momento no era, porque estaba hasta los huevos ya del juego de tanto puto humo que se vio por los medios. Joder, y en serio, luego te pones a jugar y lo primero que te encuentras es esa situación de. ¿Qué? Llegas a la ciudad y eso es un puto galimatías de misiones, de conversaciones que dices, espérate, primero céntrate o céntrame en lo que tengo que hacer así de primeras y luego ya vete abriéndome la puerta porque si no. Me lío. Y al final acabé yendo al lugar, a la mansión esa. Me empezaron a hablar del tema. Y. Bueno, sí, ahí apareció algo más interesante sobre las teorías que tenían los tíos. Y hoy todos te miraban con cara de Carlos Jesús. Y. Buah, tío, era una de. Hay algo que no me cuadra. Bueno, dejé ahí porque ya era la hora de parar, de jugar. Y dije, para la próxima. Hasta hoy. Digo, un Fallout, como hay un contexto, te emociona. Un Elder Scrolls, como hay un contexto, te emociona. Starfield lo tiene difícil y más con una presentación tan sumamente. Digo que Fallout no viene de ayer. Elder Scrolls no viene de ayer. Y el que sus últimos juegos pecasen de esos inicios un poquito lentos, un poquito ambiguos y tal, a alguien que ha jugado a los anteriores. Espérate. Casi no llego. Se hace complicado. Así de primeras. Los que han tenido mucho éxito eran gente que son muy fans del género, espacial, lamentación y tal. O los típicos fanáticos de mierda. Que les puedes poner una mierda pinchada en un palo, pero es la puta mejor mierda pinchada en un palo que te puedes echar a la cara. Pero bueno. Así. Es un problema eso. O sea, que se quiera ver como se quiera ver. O sea, yo todavía me estoy acordando de cuando Redfall salió que estaba totalmente roto, la gente que lo defendía. Y de saber, macho, que los demás tenemos ojos. O sea, por mucho que tú te emperres en que no, el juego está así, tío. No, no te. No, a mí Bethesda siempre me ha gustado. De hecho, yo ya dije, si tengo que evaluar las dos compras que ha hecho Microsoft de estudios, lo de Bethesda es una puta bicoca, es un chollazo. Y viendo lo que ha costado Activision es que no tiene nada que me llame la atención. Absolutamente nada. Pero nada de nada de nada. Y de los Call of Duty,
Call of qué? Overwatch, ¿over qué? Diablo, ¿cuál? El arcade. Que vamos. Necesito un poquito de gracia. Porque Baldur's Gate 1 y 2 están disponibles en consola, ¿vale? Están disponibles, que hicieron una versión en ANCED. Están disponibles en consola. Hay que reconocer que en consola esos juegos son. Entre que son juegos adaptados al mando, que no son juegos de mando, sino que son juegos de teclado y ratón, más los años que tienen, pues obviamente los pones y dices, ¡buah, chaval, qué dolor de ojos! Y son muy, 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 muy densos. Son muy, 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 muy lentos. Son muy poco atractivos. Pues ahora toda la gente, ¡buah, qué guapo Baldur's Gate! Bueno, a ver, gente, ¡qué guapo! Podemos jugar al Baldur's Gate 1 y 2. Hemos jugado al 3, vamos a jugar al 1 y el 2. Larian Studios ha hecho el 3. BioWare hizo el 1 y el 2. O sea, no tiene nada que ver. De hecho, Larian mamó de los juegos de Baldur's Gate para hacer los suyos. O sea, se basó en esos juegos, así como en los Ultima. ¿Alguien conoce los Ultima? Pues anda que no tenéis que echar para atrás en la Wikipedia para encontrar los Ultima. Explícase. No, 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 sí que sí lo sabe. Yo en un principio pensaba que Larian era un estudio que había nacido de la escisión de los estudios que estuvieron implicados en aquellos juegos. Un poco lo que pasa con el estudio de Phoenix Point, que es un estudio creado por parte de los fundadores de Firaxis, o del estudio que fue responsable de los primeros juegos de la saga XCOM. Luego Firaxis se quedó con XCOM y ellos hicieron un estudio y han sacado Phoenix Point. Si veis Phoenix Point, si os gustan los RPGs por turnos, de estos estratégicos, estilo XCOM, Phoenix Point es un juego que recuerda muchísimo más a los primeros UFO. Al primer UFO, al XCOM original y tal. Los que hicieron Firaxis, que son el Enemy Unknown y el Enemy Within y el XCOM 2, aparte del Chimera Squad, hicieron bastante bien a la hora de aplicar una historia a esos juegos, porque le da un dinamismo muy guapo a la propia campaña. Pero los originales eran más un ejemplo de estrategia por turnos en combate, más autogestión. ¿A ti te gustan, pues? Y la cagaron. Espérate, perdón, perdón, perdón. Que no. Es que el comentario ese de "y la cagaron" no lo. No sé a qué viene. No sé a qué viene, digo, ¿eh? No sé a cuál. Pues sí, para mí lo de Final Fantasy es un error. Puedes sacar una saga, una subsaga. Si se puede hacer. O sea. Creo que ahora mismo puedes ambientar un juego y hacer subsagas. Y pones, como ha hecho Ubisoft con el Prince of, Persia. El Assassin's Creed. Que creo que no. Propiamente no es un Assassin's Creed. Creo que pone que es una historia de Assassin's Creed. O sea, un poquito el hacerle el guiño a que es una cosa relacionada con. Pero no tiene nada que ver con. O no tiene nada que ver, me refiero. Que es del universo, pero que puedes cambiar un poco las mecánicas. Y es como que ahora quieren seguir con la línea Odyssey, Valhalla, Origins, y con la saga clásica, y van a tirar por los dos lados haciendo juegos distintos. Por ejemplo, se espera que el juego este de Japón, el Codename Red, que no sé si tiene nombre ya y estoy todavía desfasado, porque me suena el Jade, pero el Jade no. Bueno, el Codename Red, el de Japón. Ese tiene pinta, según los indicios que hay, que va a ser más tirando a Valhalla. Ya, por eso digo, el tema del Final Fantasy es que desde que pusieron a los Backstreet Boys japoneses, a los BTS como protagonistas, pues hombre. A ver, que el juego, el 16, malo no es, pero no. No. Hombre, ahí el tema está que como ha evolucionado la tecnología, a muchos les gusta ahora que todo sea mucho más dinámico, los action RPG triunfan. Pero no puedes hacerme un Genshin Impact de un Final Fantasy, ¿no? Yo es que he visto, y no porque se prodiga mucho por aquí, y menos en Xbox, por Dios, que yo me acuerdo que vi el juego de Black Clover, que era un tipo Genshin Impact. El Ni no Kuni, preciosos, no los he llegado a jugar enteros, porque es típico de los juegas y dices, ¡ay, qué guapo!
pruebas la demo del segundo y lo quitas y dices, buah, cuando estén baratos los compro. O bueno, cuando tenga tiempo los compro, porque ahora mismo están baratos, están por 10 euros los dos. O sea, cada uno a 10 euros. Baratos están, quiero decir. Y son muy buenos juegos. Y además la dirección artística, el diseño de los personajes, es brutal. Son preciosos esos juegos. Y luego son acción RPG. El 10, no, es que yo, para mí Final Fantasy siempre será RPG por turnos. Y lo que están sacando ahora no lo reconozco. Yo jugué a la demo del 16 y dije, guau, que el juego está guapo, está divertido. Pero no reconozco el Final Fantasy ahí. Y ya lo de los Backstreet, los BTS estos, ni, guau, ni flipas. Eso sí que fue una de, pero ¿esto qué es? También es verdad que yo desde el 7 he perdido el hilo por completo, porque empezaron con el... Empezaron ya a hacer cosas así en plan más futuristas y tal. Bueno, a ver, más futuristas. Cambiaron los personajes y los juegos se convirtieron en una especie de consecución de dale a la A todo el rato y ya te lo pasas. Pero luego los personajes eran... Cambiaron el diseño. No, que no veo. Ah, no, está bien. Pensaba que estaba demasiado escorado. Cambiaron los diseños, el... No, hubo una época ahí muy turbia. Luego sacaron el online, que todavía era más turbio. Opinión personal, porque digamos que ya empecé a ver que ese tipo de MMOs... Creo que el único MMO, y no es MMO, de ese estilo que jugué y que me divirtió fue el Xenoverse. Y punto, el primero. Porque era el jodido Sangoku. El 12 no lo tocaste hasta que salió el 15. Y el 15 es el de los BTS. Y te gustó el 12 porque viste el 15 o así, ¿no? No sé, ya digo, a ver, los cambios de estilo, explotar una licencia con otro género, me parece una idea cojonuda. Y de hecho yo soy el primero que recuerdo que criticaba mucho el cambio de aires de God of War, ¿vale? Porque para mí God of War no es lo que ha sido, lo que es ahora. Es lo que era antes. Es la imagen que tengo en mi cabeza. Han conseguido cambiarla, pero no me parece bien. Tenía que haber hecho un God of War History o alguna cosa de esas para intentar no perder lo que realmente fueron. Porque va a haber gente que va a decir, 2018, ese es el primer God of War y así es God of War. Y luego te lo sacan en Classics o ve el God of War de la Play 2 y va a decir, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? Pues eso era el God of War, el que salió en Play 2. No sé. Te digo, los cambios, teniendo el recurso de poder poner un... a God of War History, a Last of Us History o lo que sea, puedes hacer lo que te salga de las narices. Y puede funcionar o no. Mira el caso de Forza. A este paso, Horizon se va a convertir en la saga principal de la franquicia Forza. Son dos sagas, Motorsport y Horizon, y la que está triunfando es Horizon. ¿Por qué? Porque es más accesible, más para todo el mundo, y es el que más juegas, el que más se juega, el que más vende. Pero ¿cuál es el original? Motorsport. Y es bueno que haya un Motorsport por un lado y que no lo confundan con el Horizon. Y que no hagan tanto lo del 5, 6 y 7, que parecía que en el fondo estaban preparándole las cositas al Playground Games para que hiciese el Horizon, porque Playground Games no ha hecho un juego entero en su puta vida. Ay, me he pillado el tronco con el remolque. A ver, Fable. Yo lo siento, con Fable no puedo ser justo. O sea, lo que quieran hacer de Fable, lo mejor que pueden hacer es intentar hacer Fable a su manera y no intentar imitar a Lionhead.
Lionhead era única. Lionhead era única. Es como... Es imposible imitar eso. ¿Vale? Es imposible. Es imposible alcanzar el nivel de Bungie con Halo. Por mucho 343 Industries que te llames. Es imposible que The Coalition consiga igualar la magnificencia de los primeros Gears of War. Y es imposible que BioWare sepa seguir haciendo sus putas sagas. Y punto. Pero... Es imposible que From deje de hacer el mismo juego con diferente skin. Pero... Venga, tío. ¡No, mierda! ¿Qué manía tiene esto? De poner lo que... A ver, lo primero es lo más importante. Y es... Esto. No, ya digo, en líneas generales creo que existe la opción. No tienes por qué limitarlo tanto. Yo invitaría a Activision a que los Call of Duty... De hecho, creo que he escuchado alguna noticia, algún rumor, de que se estaba evaluando la posibilidad de que los Call of Duty se vendiesen de forma modular. De forma que se compre la campaña por un lado, el multijugador por el otro lado, o el juego completo. Me parecería la puta mejor idea, siempre y cuando la campaña no sea algo de 10 horas. Si me haces comprar por 30 pavos solo la campaña, igual caigo. Solo igual. Porque me acuerdo de las campañas de Call of Duty, los primeros 4, y se me cae la baba. A partir de ahí, no sé quiénes son. Cabría esperar que... Vale, ya arreglamos. A ver si funciona ahora el espejo. Bueno, no tiene el cuadrado. Sí, está bien. Estaba viendo que tenía una cosa ahí y es la rueda trasera. Vale, ya hemos arreglado el espejo. También es verdad que podría haber puesto el remolque un poquito más cerca, pero bueno. Diego, yo en ese ámbito... Ahora mismo ya digo, esta tarde, porque me he liado con lo del WRC, pero quería haber vuelto a jugar al Dragon's Dogma Arise este. Para avanzarlo un poquito más. Y ver... ¡Ojo! Lo hemos clavado. Y ver si nos puede merecer hacer una serie. Yo creo que podría ser... Pero también, como estaba comentando, como comenté el otro día, también me puede apetecer hacer un Saints Row, que es algo gamberro, es algo distraído. Y podría estar bien traer. Más que nada por salirnos un poquito de la seriedad. Pero es que es un juego que me da mucho miedo. Es un juego que... No voy a decir que el juego haya cerrado el estudio, pero es, digamos que es el último juego de un estudio. Y eso normalmente indica algo. Que no ha vendido. A día de hoy estoy empezando otra vez a poner en cuestión el tema de cómo se gestiona la industria del videojuego a nivel de tantos juegos con presupuestos tan altos. Hace muchísimos años el que fuese creador precisamente de Gears of War, el Cliff Bleszinski, comentó que el modelo de negocio del AAA se iba a colapsar. Todo el mundo se rió de él. Bueno, como se reían de mí cuando decía que el formato digital era mejor que el físico, cuando decía que el modelo de suscripción de Game Pass era una buena idea, y la gente, pues como estaba muy aferrada al tema de la posesión, de comprar los juegos para tenerlos en una estantería acumulando polvo, bueno, eso no voy a entrar en el tema de acumular polvo, no. Simplemente que la gente tenía muy arraigada esa cultura de la posesión de una consola, la posesión de un hardware que ejecute un juego de forma nativa y que ese juego lo tengas tú, que lo compres. Bueno, ha cambiado mucho el razonamiento de mucha gente como consecuencia de los servicios de suscripción, aunque cierto es que yo avalaba y alababa ese tipo de métodos sin que eso supusiese la erradicación de la compra, porque es controvertido decir que
que son malos servicios, porque a través de Game Pass o a través del Plus puedes conocer juegos que de normal no probarías, porque no los tienes pensados comprar, pero los pruebas, los juegas, los disfrutas, y si el juego merece la pena, lo compras. Yo al menos lo hago así. Lo primero porque hay que tener en cuenta, y esto lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, detrás de un juego hay entre una y cientos de personas. Como personas, y sobre todo los que trabajamos, nos damos cuenta del valor que tiene trabajar, tienen que mantenerse, digamos, tienes que mantener una familia o ellos mismos, tienen que mantener su culo, ¿vale? Ellos no pueden ir a donde papá a pedirle la paga. La gente trabaja, ¿vale? Y del éxito de sus videojuegos, de las ventas de sus videojuegos, depende que puedan comer y pagar sus facturas. Entonces, ¿qué tiene de ventaja el Game Pass? Que es un escaparate cojonudo. ¿Qué tiene de ventaja el Game Pass? Que ya hemos visto que meter los juegos en Game Pass no es algo gratis. Eso lo paga el estu o sea, se paga el estudio. Oye, quiero este juego en Game Pass. Takatún. Dinerito para ti. Y ya está. Entonces, esas cosas son buenas. Esas cosas son buenas. De hecho, Square Enix se salvó de la quema del Marvel's Avengers y del Guardians of the Galaxy gracias a Game Pass. Cuando consiguió la pasta que necesitaba para amortizar los productos, vendió los estudios. Embracer Group ahora ha metido 20 y pico juegos de golpe y eso habrá sido un ingreso bastante grande. Es decir, el Game Pass puede servir también de, entre comillas, salvavidas de un determinado proyecto, un determinado estudio, unos ingresos extraordinarios, no esperados, o bueno, que pueden realmente compensar pues una falta de ventas cuando tienes una previsión X. Pero ¿qué tiene de problema? La mentalidad de como sale en Game Pass, no lo compro. Por tanto, lo que muchos están intentando negar, que el Game Pass canibaliza las ventas de los juegos. El Game Pass no lo canibaliza. Lo canibaliza la actitud de la gente. ¿Vale? Pero bueno, eso ya lo dejaremos para otro momento. Porque aquí hemos concluido por hoy. Lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí porque tenemos esto. Y tenemos las dos cargas enormes que hay que llevar de la mina al mismo sitio, pero hay que llevarlas. Yo creo que eso nos da para un capítulo más. Por lo menos nos da para un capítulo más. Que se diese el caso de que nos sobra algo de tiempo, pues siempre podemos intentar mirar esas dos tareas que tenemos por ahí sueltas. Bueno, eso ya lo miraremos. Que creo que hay un par de tareas en este mapa que salieron al final y que no las hemos atendido, que están abajo del mapa, en la zona de las islas. Hay creo que una a ambos lados del río, una para cada lado. No sé qué serán, pero para poder decir que hemos completado todo, necesitamos hacer esas dos tareas también, que las puedo bien hacer o no. Dependerá del. O sea, bien hacer en directo o no, que dependerá del tiempo que tengamos en el próximo capítulo. Las compañías ganan más por un juego en Game Pass o uno físico. Según. En un principio. No, no se salió en el juicio este de Activision con los. En la FTC. Salió un documento donde se veían algunos casos en los que cuánto se había pagado por. No le dan 1 millón de euros o dólares a cualquier estudio. Eso creo que era un acuerdo que llegan con Rockstar para que Red Dead Redemption o Grand Theft Auto estén en Game Pass un mes. 1 millón, ¿vale? Luego en el caso de los juegos de Marvel, creo que llegaron a pagar 300 millones. Era muy excepcional. Y además es que eran juegos que llegaron al Game Pass prácticamente de lanzamiento. No de lanzamiento, pero muy pronto. Porque se vio que el batacazo era gordo. A veces hay que ver que algunos de esos juegos no van a ser rentables de golpe.
no van a ser grandes ventas de golpe. Y estaban el otro día debatiendo que si Insomnia, que si no había vendido todo lo que debía, que si tiene un presupuesto enorme. Cuando se habla de que Spider-Man 3 ha tenido un presupuesto de, se habla de todo lo que ha costado los salarios, la tecnología, un salto de generación. Es una inversión. Porque todo lo que han aprendido a hacer con el Spider-Man 2 lo conseguirán implementar en Wolverine y lo conseguirán en el siguiente. Si es un estudio grande, amén de que es una licencia, entre comillas, de Marvel, pero también es más propia que de Marvel, porque recordemos que Spider-Man no es de Disney, y de ahí todos estos trapicheos que tiene Sony, PlayStation, Disney, porque está Columbia, Sony, PlayStation, Disney. Alguno me decía, no, pero es que la explotación de Spider-Man solamente es en Columbia. Ya, pero si quieres que el personaje de Spider-Man salga en tus pelis de Marvel, tienes que hablar con Sony. Y Sony te dirá que por el otro lado me hagas algún favor. Y ya está. Es un trato entre empresas. Tampoco es tan complicado de entender. No habrá nada firmado oficialmente, o igual sí. Pero vamos, que eso, que hay un trato ahí de puta madre, es más que evidente. Porque fijaos que en las películas de Columbia también sale el logo de Marvel. O sea, han reflotado la saga de Spider-Man después de las de Sam Raimi con Maguire y las del otro, las de The Amazing Spider-Man. Entonces, ¿llega a ganar más dinero un juego con Game Pass que si lo se vendiese por separado? Depende de sus ventas, obviamente. Está claro que Baldur's Gate, cuando dijo nosotros no vamos a entrar en Game Pass porque nuestro juego cuesta lo que vale, es evidente que ellos saben bien que van a ganar más vendiendo el juego que poniéndolo en Game Pass. O eso, o que Game Pass les tiene que pagar una pasta que en parte es el equivalente de cuántas ventas vamos a perder por tenerlo en Game Pass y me lo pagas. Es así. O sea, es como lo que decían de las exclusividades. Las exclusividades se negocian en base al número de ventas que vas a dejar de tener y le vas a pedir a la otra empresa que para poder llegar a una consola en concreto me vas a pagar lo que dejo de ganar. Y de esa manera, al final, el estudio sale ganando. ¿Que es absoluta, una exclusividad total? Todo lo que está previsto. ¿Que es temporal? Pues igual menos. Y ya está. En el caso del Game Pass, pues dijeron, por ejemplo, que el Cooking Simulator les reportaron $400,000. Hostias, $400,000 son un buen puñado de ventas. Son un buen puñado de ventas. Habría que decirle a cualquier estudio pequeño que saque un juego en Steam, si que ahora venga Microsoft y diga, me lo hace 400.000 euros y lo metemos en Game Pass. Si un año, por ejemplo, porque eso también se cierra por periodos de tiempo. 6 meses, un año, 400.000. Hostias, para un estudio pequeño 400.000 lereles es un buen ingreso para seguir trabajando en el siguiente juego, ¿eh? O para seguir mejorando el juego que están haciendo. O sea, al final Game Pass Plus, el programa PlayStation Talents, creo que se llama, y el programa idea@xbox, en el fondo son incentivos muy poderosos precisamente para la parte de la industria que creo que más beneficia y más comprometida está por el uso de Game Pass. Porque son juegos que de normal en su lanzamiento no te importan, pero si tú los puedes probar, los pruebas y te gustan, el riesgo está en lo que hemos dicho, la canibalización de la venta no depende del servicio, depende de cómo el usuario haga uso del mismo. Y en ese caso creo que ahora mismo el problema está en que la pela es la pela y no está nadie para tirar el dinero por cualquier cosa. Que se puede comprender. Los que podemos y cualquiera que pueda debería de entenderlo. Del mismo modo que un juego de Game Pass no es cero porque estás pagando $9.99 al mes o 15. O la mitad porque eres una rata. Pero la cuestión está ahí. O sea, no es gratis. Jugar a un juego de Game Pass no es gratis. Sale por un precio muy bajo, muy, muy, muy bajo. Y te dan derecho a jugarlo. Pero no lo tienes. Y la posesión, que tanto me defendían antes, pues se pierde. El concepto de posesión, que antes era imposible. El DRM, por Dios. ¿Os acordáis de la polémica del DRM? ¿Qué es eso de sacar un juego con DRM y luego cómo lo vendo? De segunda mano. ¿Eh? ¿Cómo que lo vendes de segunda mano? A Electronic Arts o a Microsoft le importa tres cojones lo que hagas tú luego con el juego. Pero el código extra ese que te daban, no entiendo por qué fue polémico. Si era un regalo. Pero bueno, la cosa es que luego había que reiniciarlo, no sé cuántos. Bueno, porque da igual. No,
yo creo que ahí se liaron, pero bueno, que sepan todos los conspiranoicos de que el DRM existe en Steam, en la Epic, en Xbox, en PlayStation, en Nintendo Switch y en todas las tiendas digitales menos GOG, que te compras la Wild y te dan una Wild y a correr. Pero todas las demás suelen tener DRM porque es el sistema que utilizan para vincular un juego a tu usuario. Si no, ¿cómo saben que un juego es tuyo? ¿En la Epic regalan el Art of Rally? No, ya no. Ahora está Fallout 3, Skyman, que es de 5 a 5. Durante 15 días van a regalar uno por día. Normalmente suele ser una a la semana. Art of Rally llegó ayer y hoy a las 5 ha pasado a Fallout. Mañana a las 5 llegará otro. Muy buen juego, por cierto. Os los estoy poniendo por Twitter. ¡No me jodas! Llegaste tarde en avisarlo. Pues que sepas, hoy tienes Fallout 3, ¿vale? Hasta mañana a las 5 tenéis Fallout 3. Seguidme en Twitter, que os voy poniendo ahí si me acuerdo. Que estoy atento, pero si me acuerdo, os lo pongo por ahí. Ese no te llama. Ah, que te baneo. Que te baneo, Skyman. No, tranquilo. Es buen juego, pero bueno, es un género, ya digo, muy, muy específico. Muy específico. Si no te gusta el género, obviamente no te voy a decir que lo juegues. Pues nada, gente, nos vemos mañana por la mañana. A ver si podemos continuar con el WRC. Y mañana por la tarde, con eso de que es Nochebuena, pues igual nos hacemos un directo así un poquito largo, desde más pronto, y quizás haciendo un recorrido por Euro o por American Truck. Que hace tiempo que no hago directos de americano de euro. Normalmente os hago el otro y os lo comenté. Pero igual mañana, así un poquito especial, para estar charlando aquí amistosamente en un evento navideño, pues igual nos hacemos un euro o un American, ¿vale? Ya sabemos cuál le gusta, obviamente. Venga, gente, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.